el optimismo, el entusiasmo, la alegría de vivir determinan tu éxito. Este es nuestro planteamiento, que es algo más que el título de un vídeo. Soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins, y me gustaría animaros a suscribiros a nuestro canal y a activar la campana de notificación. Optimismo. Desde siempre entendí que la vida es un regalo que el Creador y la naturaleza nos han concedido. De ahí la conveniencia en todos los sentidos de desarrollar un firme optimismo en todas las situaciones en que la vida nos ponga. Recuerdo una situación de crisis en la compañía multinacional de consulting donde por entonces yo trabajaba, de esto ya hace bastantes años, que su presidente sueco y propietario de la compañía, en su desplazamiento a nuestra organización en Madrid, en España, desde Suecia, para resolver la crisis ante mis planteamientos de futuro de la compañía, con mi enfoque siempre optimista, como siempre, un compañero mío me salió al paso diciéndome: ¡qué optimista eres, José Manuel! El presidente sueco le cortó diciendo: bien, José Manuel, en este negocio, si no eres optimista, estás muerto. Nunca lo olvidaré y lo aplico en todos los aspectos de mi vida. El por qué ser así, además de algo constitucional de cada persona, también es por una fe y esperanza inquebrantable por mi parte en el Creador. Entusiasmo. El entusiasmo, el amor por conseguir objetivos que nos conducirán al éxito, es el elemento clave para poder alcanzar ese objetivo. Recordando que el amor está en los cuatro paradigmas de Platón: el amor a lo bueno, a lo bello, a la verdad y a la justicia. Si el deseo, si el amor, si el entusiasmo para conseguir nuestros objetivos es suficientemente grande, nada nos detendrá. No quiero decir con ello que cualquier cosa que nos propongamos lo podemos conseguir, ya que somos suficientemente adultos para ser conscientes de que esto no es así siempre. Por mucho que los anuncios o los gurús nos lo propongan, el entusiasmo es vital para recargar los niveles de compromiso, de perseverancia, de persistencia que necesitamos para cumplir nuestros objetivos. El entusiasmo hace este proceso, este camino, este anhelo, más fácil e incluso divertido, ya que la pasión por algo es contagiosa, es motivante por sí sola y nos conduce irremediablemente a conseguir nuestros objetivos. El entusiasmo nos ayuda a aumentar nuestra motivación, incrementar nuestra intención, a ser más perseverantes y mucho más conscientes y libres para desarrollarnos. Tú puedes inspirar a personas en cuestión de minutos, pero no podrás lograr que sientan pasión, entusiasmo, ni siquiera con el paso de mucho tiempo. Quisiera añadir que de cara a conseguir nuestros objetivos, es necesario adquirir cierto entusiasmo, cierta pasión, pero siempre de la mano de la racionalidad. Y que la pasión y la inspiración son cosas muy distintas. La pasión puede durar casi para siempre, pero requiere tiempo para conseguirla. Por el contrario, la inspiración es más fácil, pero tiene poca duración en el tiempo. Pero también, como todo en la vida, se puede potenciar la pasión, el entusiasmo, o al menos se puede intentar darle una mayor longevidad. Hacernos conscientes de la importancia de lo que estamos haciendo, de que la búsqueda por conseguir objetivos es algo positivo y nos desarrolla como personas, como profesionales. Bien, podemos intentar encontrar la parte más armoniosa
en nuestro camino al intentar ver las cosas con un cierto humor. Ayudémonos de pensamientos y personas positivas que de seguro nos harán el trayecto más cómodo y rápido. Hace también bastantes años yo estaba desarrollando un entrenamiento sobre liderazgo con los altos directivos de una compañía multinacional. En una fase del entrenamiento, yo iba destacando en el flip chart los puntos resultantes de un brainstorming desarrollado con el grupo sobre qué llevó al éxito a nuestra compañía en sus inicios. Y un director y pionero de la empresa me dijo: "Falta un punto esencial, José Manuel, que no aparece en el flip chart". Yo inmediatamente le pregunté qué cuál era. Y el pionero directivo me dijo: "El entusiasmo. En nuestro camino nunca olvidar a los demás. Cualquier cosa que te propongas, intenta incluir a otras personas en tu anhelo. Porque cuando llegues será fundamental que compartas tu éxito con los demás, que se beneficien los demás de tu propio beneficio. Eso es un buen propósito. Ayuda también a los demás a conseguir sus objetivos. Contribuye en su éxito y ellos podrán contribuir en el tuyo". La alegría de vivir. La alegría de vivir es la consecuencia de tu optimismo y de tu entusiasmo ante la vida. Y todo ello determina tu éxito. ¿Y cuáles son algunas de las características de las personas con la alegría de vivir? 1. Son personas que cantan con frecuencia a lo largo del día, como expresión de su alegría interna. 2. Son personas optimistas ante la vida. 3. Son personas entusiastas de cara a sus proyectos y a los proyectos de las personas que estiman. 4. De fácil y agradable sonrisa. Sonríen con franqueza y con una sonrisa sincera que les ilumina. 5. Se saben un proyecto de ser humano inacabado, en continuo desarrollo. De ahí su interés por las cosas y por aprender. 6. Con profunda convicción en el espíritu. 7. Nunca pierden la esperanza. 8. Son personas activas, dinámicas, trabajadoras. 9. Son personas generosas, comparten con los demás su alegría y sus bienes. Y 10. Personas que piensan en los demás con gran empatía. Bien, si este tema sobre el optimismo, el entusiasmo y la alegría de vivir es de vuestro interés, yo os animaría a ver nuestro vídeo sobre la búsqueda de la felicidad. Y ok, si consideráis nuestro contenido de valor, quisiera solicitar vuestro apoyo en Patreon, en donde gracias a vuestra colaboración podremos seguir publicando artículos, cursos y vídeos todas las semanas. Saludos.